Buen día para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Mi nombre es Mario Méndez y junto con mi grupo de proyecto, que es Ángel Fernández, Jason Zavala, Fabio Valenzuela, tuvimos el gusto de poder trabajar en el cultivo de maíz, enfocándonos prácticamente en una plaga, una de las plagas más importantes para el cultivo, ya que si no se detiene a tiempo, pues es muy complicado poder controlarla. Su nombre científico es Podoptera frugiperda, comúnmente lo conocemos como gusano cogollero. Prácticamente es una plaga polífuga que causa severas pérdidas. Las numerosas pérdidas causadas por Podoptera frugiperda se deben a su poder de adaptación a diferentes condiciones, lo cual ha permitido que su distribución geográfica sea amplia y pues pueda atacar actualmente en un 60%. En Guatemala, esta plaga ha incrementado sus densidades poblacionales en los últimos años. En referencia al cultivo de maíz, los ataques más severos se presentan durante la fase vegetativa inicial del desarrollo de las plantas. 30 días después de la siembra puede llegar a ocasionar pérdidas en el rendimiento de un 30 a un máximo de un 64% por estado de 3 a 4 aplicaciones químicas para su control. El gusano cogollero selecciona hojas y brotes tiernos, especialmente de los cogollos, para alimentarse, convirtiéndose en un masticador del tejido vegetal. En estado de plántulas puede causar la defoliación completa y además dañar el meristemo apical en su desarrollo. La oruga militar puede atacar al maíz desde su germinación hasta la madurez del cultivo. Los ataques tempranos pueden afectar estados vegetativos de desarrollo, mientras que los tardíos pueden dañar las espigas. Los daños más importantes se producen desde los primeros estados vegetativos, aunque también en estados más avanzados atacan las panojas de maíz y sorgo, así como fundamentalmente las espigas del primero. Como paso previo a perforar el cogollo, daña las hojas con distintas intensidades en función del desarrollo de su aparato bucal. La cuantificación del daño de Podoptera frugiperda depende del nivel de infestación y el estado fenológico del cultivo, pudiendo oscilar en un umbral económico entre 10 y un 50% de plantas infestadas. El verdadero daño que produce en el cogollo es el aumento, es al momento de penetrarlo hasta el estado de 4 hojas. Come hojas haciendo daños intensos, pero sin llegar a matar la planta, ya que el ápice o el meristemo de crecimiento se encuentran debajo del nivel del suelo, pero entre una cuarta y una sexta hoja, la isoca se alimenta del primero apical y la planta muere. ¿Cómo podemos identificar cuando hay presencia de gusano cogollero en el cultivo? Primero que nada, pues podemos verificar una polilla pequeña que anda prácticamente entre los 35 a 40 milímetros de envergadura alar y 17 más o menos a 20 milímetros de largo de su cuerpo, con alas triangulares finas o angostas, el primer par de alas bastante oscura con manchas blancas, el segundo por totalmente blanca o transparente. Como aspecto destacado, resulta poco atraída por la luz en comparación al resto de las polillas de interés agrícola. Los adultos son migratorios de norte a sur y ello explica su mayor presencia en zona de núcleo. Los huevos son depositados en grupos y capas superpuestas entre 100 a 300 cada uno
y cubiertos por pelos del abdomen. Totalizan entre 1300 a 1400 huevos por hembra. Son hemisféricos de 0.5 milímetros de diámetro y recién depositados. Son verdosos, luego castaños con estrías a modo de usos horarios. Algunos aspectos a destacar para su identificación a campo sugeridos como primer paso: durante la revisión de lotes es posible apreciar que los huevos contrastan bien con el color verdoso de la planta. Para ello debe observar el envés de la hoja. 2. En siembras muy demoradas, la elevada prolificidad de la plaga determina que casi el 100% de las plantas pueden ser afectadas. En sus primeros estadios larvales con color verde claro, a partir del cuarto estadio en tonalidades más oscuras y entre líneas longitudinales, las larvas presentan un marcado comportamiento caníbal, razón por la cual suele encontrarse una sola larva dentro del cogollo. Desarrolla en 6 estadios y su duración está muy influenciada por la temperatura y hospederos, entre 15 y 25 días. ¿Cuáles son las etapas de su ciclo biológico? Y ahorita a continuación vamos a destacar las etapas del ciclo biológico de Spodoptera frugiperda, del gusano cogollero. Una hembra ovipone entre 600 a 1500 huevos a lo largo de su vida, en forma de masas o grupos compactados que promedian de 100 a 150 huevos cada una. ¿Cuáles son las alternativas del control y manejo de esta plaga? A continuación se las vamos a presentar. Los ataques de Spodoptera frugiperda del gusano cogollero se puede controlar sin inconvenientes. La mejor herramienta es el monitoreo y la criteriosa aplicación fitosanitarios según el nivel de daño económico. Algunos proponen el método de nuestro secuencial, basándose en unidades muestrales de 5 plantas consecutivas y determinando que con un 25% de nivel de infestación debe tomarse una medida de control químico, ya que superaría el nivel del daño económico. Otros recomiendan la aplicación química cuando el nivel de infestación se encuentra entre un 15 a un 20% de plantas atacadas con larvas presentes hasta el estadio B4. Los mismos autores admiten que hay un 10% de plantas con larvas si el cultivo se encuentra entre 4 a 8 hojas. Ya que es una plaga que, bueno, hay más plagas pues, pero definitivamente es la que cuesta un poquito controlar hasta cierto punto. Entonces, el objetivo de este proyecto es verificar de qué manera podemos controlar esta plaga a un costo adecuado, vamos, que está tomando en cuenta ahí la rentabilidad, qué tan rentable es lo del cultivo, pues. Y nosotros, yo en cierta parte pues también me dedico un poquito ahí sí que a la siembra del cultivo de maíz, y pues en base a las experiencias que he tenido pues he llegado a la conclusión de que lo más importante es hacer cambios de insecticidas, porque a veces uno solo trabaja con un insecticida, ¿no? Pues definitivamente así cuesta un poquito controlar lo que son estas plagas, especialmente la del gusano cogollero, que es la que cuesta un poquito más. En esta oportunidad nos vamos a presentar con los
vecinos, los que estaban trabajando en estos años. Por ejemplo, silvipetrina es un insecticida piretroide. Esto lo vamos a aplicar en la etapa más o menos de 7 a los 9 días, en la primera etapa. Siempre me gusta acompañarlo con un foliar, en este caso es triple 20, que contiene los 3 elementos, hidrógeno, fósforo y potasio. Y pues si ha resultado, es conveniente no hacer 2 o 3 aplicaciones con el mismo insecticida. ¿Por qué razón? Porque la plaga hasta cierto punto agarra resistencia y es ahí donde uno pues ya no pierde, ya pues cuesta un poquito controlar la plaga. En la segunda aplicación, que ya estamos hablando como de tal vez de los 13 a los 16 días, ya es la segunda aplicación, nosotros acostumbramos siempre a aplicar este insecticida. Su nombre comercial es Curión. Es un insecticida organofosforado muy bueno, solo que el costo también ya no podemos comparar la misma reacción de la cipermetrina con el Curión, porque se elevan los costos un poquito, pero es recomendable siempre hacerlo. Siempre es adecuado siempre trabajarlo con este fertilizante, que es un triple 20, ¿verdad? Como les comentaba, contiene los 3 elementos importantes que toda planta necesita. Y cerramos, en mi caso, como yo les comentaba, en mi caso yo cierro el ciclo de lo de las plagas, más o menos como el día 23 al día 26. Espero y se haya comprendido, que Dios les bendiga y gracias por su atención.